Hey, ¿qué tal, gente? Soy 40 YouTube. Bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos de Gears of War 4. Esta vez hablaremos de lo que es el suculento evento de Horda Salvaje. Y sí, ya sé que estarán diciendo: es que, ¿verdad? Eres retrasado. Este evento tiene desde el viernes y apenas lo subes. Eres un pendejo. Pues la verdad es que más o menos ya que se me había pasado a hacer este video, así que les pido una enorme disculpa por subirlo hasta estas fechas. Ya dicho esto, y disculpándome de una manera tan pendeja, vamos a darle ñonguitas. Ñonguitas, no mames. Este evento consiste en jugar Horda en elevada en el mapa Torre de Reloj del 24 hasta el 28 de febrero, así que todavía tienen tiempo. Eso sí, eres de aquí de México, ya que hay un ligero puente vacacional gracias al bendito carnaval. Así es, en México nos damos ciertos lujos. Lo primero que tienen que hacer para disfrutar de este rico lindo evento es registrarse con su Game Tag o correo que está vinculado a Xbox en la página que les dejaré en la descripción. Solo vale dar en registrarse y listo, perros. Ya que se hayan registrado, recibirán una pequeña recompensa que es un Gears Pack de Horda, como siempre The Coalition de maldito espléndido. Pero la cosa no para ahí, ya que existe una serie de recompensas extras para este evento, las cuales son las siguientes: si superas 50 oleadas te llevas un skin de piel de tigre, si superas 100 oleadas te llevas un skin de piel de guepardo, y por último, si logras superar 200 oleadas obtienes un skin de piel de leopardo. Y como siempre digo en los videos, son completamente gratis. Fiesta, fiesta, al igual se dijo que están dando doble experiencia en cualquier modo de Horda. En el caso de que logres obtener alguna de esas recompensas, se te darán antes del 31 de marzo. Ya por último se habló de ese nuevo Gears Pack, pero como The Coalition no me patrocina el video, diré la verdad, es más que mierda. Es más mierda que el copete de Peña Nieto y la peluca con vida de Donald el trompudo Trump. Bueno, este pack tiene un costo de 400 créditos, pero si te quieres poner guapo como MC Dinero, lo puedes obtener por una cómoda cantidad de 17 pesos. Estos packs contienen skins para armas, habilidades de Horda, emblemas, al igual que solo contiene 3 tarjetas cada pack, pero pues por 17 pesos no podemos exigir tanto. Así que yo diría que mejor guarden su dinero y créditos para los packs de los locos que posiblemente lleguen en marzo. Y más gente, no olviden dejar sus likes, comentar, compartir con sus amiguitos para que se enteren del evento, suscribirse si aún no lo están y activar las notificaciones del canal, así como lo estarán viendo en su pantalla. Esto para no perderse ningún contenido del canal. Un saludo para Diego Díaz Jiménez, Hernán Calderón, Jaime Emilio Foster, Redmaster Ghost, Diego Díaz Jiménez, El Cabeza de Huevo, El Güerejo Gamer, Goldberg 115, Ana Aurora Lezama Bedaño, Yair Romero, Shin Godzilla, Luis Romero, Eduardo Hernández, Javier PVP, Yosimar Chale, Francisco Cerros y Tío Pepe. Ahora sí me despido, cuídense y que estén extremadamente de rechupete.